Buenas tardes con todos. Soy el doctor Ricardo Salcedo Escalante, médico internista de la clínica Sana El Golf. El día de hoy vamos a reunirnos para hablar de las circunstancias en donde uno debe tomar la decisión de ir a la emergencia a atenderse en caso de un problema respiratorio y uno tiene la sospecha de que se trate de una neumonía por COVID-19. En lo que respecta a nuestro trabajo en estos días, y siendo yo médico internista, tratante de la clínica, es una de las llamadas que con bastante frecuencia recibo. Y lo que siento al momento de que me llaman es que efectivamente los familiares del paciente tienen el temor de ir y poder contagiarse de la enfermedad en la emergencia, pero también existe el riesgo de que por no ir, de repente están perdiendo una ventana de tiempo importante en la cual el paciente podría perder minutos, horas o a veces días de oro para poder recuperarlo en su enfermedad. El gran temor justamente está en esto, en el balance entre la necesidad de ir y el miedo a contraer alguna infección. Curiosamente también hay que entender que el fundamento principal del manejo y del tratamiento de esta pandemia estriba en que uno de los fundamentos principales está en evitar el contagio. Y el fundamento dice de que el paciente que es sintomático primero debe verificar si tiene enfermedad severa y si no lo tiene, debe aislarse. Parte de la respuesta normal que uno debe tener en esta situación es hacer todo lo posible para que no contagiemos a otras personas. Y el otro punto importante es que una vez identificados los contactos, el contacto debe guardar cuarentena. Son los dos puntos importantes que, si ustedes se dan cuenta, se refieren al aislamiento del paciente enfermo. Y de manera voluntaria, uno mismo, si uno se identifica como caso, tengo síntomas, entonces debo intentar aislarme. Primero me doy cuenta que la enfermedad no es grave, que mi vida no está en peligro. Y si es así, debo cuidarme yo mismo y tratarme yo mismo y quedarme en mi casa. De otro lado, los contactos, si yo me entero de que he sido contacto, he estado cercanamente con una persona que ha tenido un diagnóstico confirmado de COVID-19, pues lo que debo hacer es guardar cuarentena. Y porque eso es lo más correcto. Porque lamentablemente en este momento las pruebas, ninguna tiene una sensibilidad y especificidad suficiente como para poder garantizarme a mí que con una prueba negativa voy a tener la seguridad de no ser contagioso. Es decir, me entero de que un compañero de trabajo ha dado positivo para COVID y está hospitalizado. Y yo no tengo ningún síntoma. Entonces, lo que debo hacer es guardar cuarentena. Me identifico como un contacto cercano, es decir, que he estado a menos de 2 metros de distancia de él durante más de 15 minutos, ¿no? Y este contacto ha sido en los últimos 2 días de que el contacto comenzó los síntomas. Entonces, lo correcto no es salir a buscar una prueba, sino guardar la cuarentena en casa. Ese es el punto que de repente hay que intentar entender, y que uno debe buscar. De repente, si uno se mantiene asintomático o con pocos síntomas, uno lo único que debe hacer es intentar de repente confirmar el diagnóstico pasado los 14 días, porque no hay ningún apuro de hacer esta prueba antes. Porque si no tengo síntomas, lo único que necesito es mantenerme aislado. Porque
si una prueba sale negativa, no tengo yo ninguna, ninguna garantía para poder decir regreso a trabajar o puedo abrazar a mis hijos o puedo abrazar a mi madre o a mi esposa. Porque no hay algo que me garantice que no sea contagioso. Si yo me identifico como un contacto cercano, no hay una prueba que me garantice que no soy contagioso y lo que debo hacer es guardar la cuarentena. Como términos generales, la cuarentena es el término que se utiliza para el contacto y el aislamiento es el que se usa para el caso clínico. Entonces, cuando yo identifico que tengo síntomas graves, ¿no? Es decir, tengo dificultad para respirar, tengo síntomas de desvanecimiento, que se me ha bajado la presión arterial, no me puedo poner de pie, siento mareos, ¿no? Siento la opresión en el pecho, síntoma de isquemia cardíaca, dolor de pecho, opresión en el pecho, o que la persona, ven ustedes que la persona que está enferma no tiene buena circulación de sangre al cerebro, es decir, se queda dormido, está confuso, no habla bien, no reconoce a las personas. Entonces todos estos síntomas y signos de gravedad son los que realmente hacen que la persona tenga que acudir a la emergencia. Entonces, los principios básicos del manejo del COVID implican en cuídese usted mismo, aíslese y si tiene síntomas graves, vaya a la emergencia. Entonces, no sé si de repente comenzamos a recibir preguntas del público. Entonces, una de las primeras y más importantes dudas que tiene, ¿cómo podemos diferenciar los síntomas de un resfrío de los síntomas del COVID-19? Entonces, lamentablemente el COVID-19, como ustedes han escuchado, es una enfermedad que tiene un rango muy amplio, un espectro clínico muy amplio, tanto así que 80% no requiere ser hospitalizado. 30% no tienen síntomas y les decimos asintomáticos. Entonces, y hay un porcentaje también que tienen síntomas leves, tienen solo malestar general, congestión nasal, un pequeño dolor de garganta, ¿no? Entonces, no, para ser sincero, no hay una forma concreta, una forma segura a través de del cuadro clínico de asegurar que uno tiene o no tiene COVID-19. Claro, si uno tiene síntomas leves, lo que uno debe intentar diferenciar es si requiero o no requiero ir a la emergencia, más que decir si es o no es COVID. Porque cuando uno tiene síntomas, es cierto, puede ser una influenza, puede ser otro, un virus incisional respiratorio, un parainfluenza, puede ser diversos virus, es cierto, pero también puede ser COVID-19. Por eso es que lo que hay que hacer es mantener la calma, porque el 80% de los casos son casos leves y no requieren ningún manejo hospitalario. Allí está el fundamento. Y este mismo fundamento es el que nos obliga a aislarnos en el momento en el cual reconocemos síntomas respiratorios. Y uno no tiene por qué sentirse corto, ni tiene por qué sentirse que lo van a ver como algo, un bicho raro, porque de repente pide permiso en el trabajo al jefe o informa que tiene síntomas respiratorios. Yo creo que es lo correcto, es lo que hacemos nosotros en nuestro trabajo médico. Apenas un trabajador de salud informa síntomas respiratorios, le decimos no vengas a trabajar, porque es más riesgoso que se contagien otras personas o las personas que vas a atender. Y la misma responsabilidad tiene que haber a todo nivel. Entonces, clínicamente es imposible diferenciarlos. Por eso es que, si es que hay síntomas respiratorios, hay que guardar aislamiento. No vamos a ponernos a discutir. Lo que importa acá, qué cuadro respiratorio es leve y no es leve.
Y obviamente, mientras más severo sea así, vamos a pensar que probablemente sí se trata de un COVID. Ahora, si tengo síntomas leves, ¿no? ¿Cuán importante es saber si es COVID o no en este momento? Entonces, si tienes síntomas leves, da lo mismo, porque no hay ninguna prueba que te asegure que no eres contagioso. Entonces, hay que mantenerse en casa. Y uno podría, de repente, posterior al periodo de cuarentena, cuando uno ya, si tiene síntomas leves o es asintomático y uno sabe que es un contacto, cuando ya pasa el periodo de contagiosidad, si uno quiere, puede pasar una consulta y pedir, de repente le hacen una prueba rápida y uno sabe en retrospectiva si tuvo o no tuvo, pero ya hizo lo que corresponde a lo que es responsable en ese momento, que es guardar la cuarentena en el caso de los contactos y el aislamiento en caso de un caso leve, ¿no? Oligosintomático. Si me contagio hoy, ¿cuánto tiempo debería transcurrir para que aparezcan los síntomas? Bien, entonces el periodo de incubación va en promedio de 4 o 5 días desde el momento del contacto, la mayoría de los casos. Se han descrito periodos de incubación tan cortos como 2 días y también periodos de incubación tan largos como 14 días. Por eso es que se recomienda los 14 días como el tiempo recomendable para mantener la cuarentena en caso de reconocerme yo como un contacto. Entonces, un miembro de mi familia al cual yo he visitado o que vive en el mismo edificio pero en otro piso y nos hemos estado frecuentando, de repente tiene fiebre, tiene dificultad para respirar, lo llevan al hospital y uno se entera 2, 3, 4, 5 días después que está confirmado que es un COVID. Entonces, lo que debemos hacer es aislarnos. Debemos quedarnos en nuestra casa y no movernos. Y si solamente uno es el expuesto, uno es el contacto, esa persona tiene que estar en una habitación separada. Porque es más importante el aislamiento. En ese momento, si tiene síntomas leves, de nada, no hay ninguna diferencia entre saber si uno tiene o no una prueba positiva. Porque, como les digo, aun cuando la prueba sea negativa, igual tengo la posibilidad de ser contagioso e igual no puedo dejar la cuarentena. ¿Cuántos casos tengo yo hospitalizados que me cuentan? Sí, efectivamente. En el trabajo salió tal persona, salió positiva. Pero yo a los 3 días me hice una prueba rápida y salió negativa. Y entonces ya seguí trabajando. Y así siguió trabajando 2 semanas más hasta que recién tuvo los síntomas. Y todo ese tiempo pudo haber estado contagioso y estar contagiando a otras personas. A veces cuando me preguntan qué cosa es lo que falla en Perú, por qué tenemos este tema de que a pesar de las medidas y todos los recursos invertidos, la pandemia, la epidemia está que repunta, es porque no guardamos el aislamiento que debe guardarse. Porque apenas nos enteramos que hay alguien positivo, un contacto, lo que salimos es corriendo a otra, a una clínica a ver que nos hagan una prueba, hacemos una cola, de repente la prueba sale positiva y no le creemos, no vamos a hacernos otra prueba porque no le creen esa prueba, porque creen que salió un falso positivo, y lo único que hacemos es en cada viaje que hacemos a un establecimiento de salud estamos contagiando la enfermedad. Esa es la verdad. Entonces, yo lo que pido es prudencia, ¿no? Yo creo que de repente es a lo que falta hacer hincapié en todo el manejo de la pandemia, en que debemos ser responsables. Uno entra por ejemplo, uno a la página del CDC y te haces el autotest, así como nuestra página Contigo Perú, la de Perú también tiene su autotest. Tú entras a la página del CDC y cuando tú pones que tienes síntomas respiratorios, ¿Qué cosa dice allí? Take care yourself. Cuídese usted mismo, ¿no? Stay home. Quédese en casa. Es lo primero que te dice la página. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Quedarse en la casa. Porque si no, estamos esparciendo la enfermedad. Te dice claramente. No vaya a clases. No vaya a trabajar,
no concurra a establecimientos públicos. Obviamente un consultorio, ¿no? Claramente hay una parte donde dice no pida consulta médica. Si tiene una consulta médica, cancélela, salvo que usted tenga síntomas severos y usted tiene que ir a la emergencia y vaya usando una mascarilla, ¿no? Entonces, ahí estamos. Si mis síntomas son leves, ¿cuánto tiempo debería pasar para poder salir negativo? Ya, esto es una pregunta que tiene que ver con la positividad de las pruebas, ¿no? Entonces, la decisión de qué hacer posterior a que una prueba sale positiva depende de si tengo síntomas o no tengo síntomas, porque generalmente la pregunta viene para buscar el punto de saber en qué momento puedo dejar la cuarentena, en qué momento puedo dejar el aislamiento y ya puedo reunirme con mi familia, en qué momento puedo regresar a trabajar, porque es lo que todo el mundo quiere saber y todo lo que todo el mundo quiere hacer. Quiere regresar a trabajar, quiere regresar a reencontrarse con su familia. Entonces, cuando uno es asintomático y se ha hecho la prueba porque hay un contacto, se enteró de un miembro de la familia, de alguien del trabajo, y ha salido la prueba positiva, ¿no? Ya sea la inmunoglobulina, la prueba rápida, o ya sea el hisopado nasal. Entonces, uno tiene que esperar que transcurra un tiempo. Si uno es asintomático, ¿no? Es posible que con 14 días, desde el momento en que la prueba sale positiva, ya uno deja de ser contagioso y uno puede regresar a trabajar, ¿no? Y cuando se trata de que alguien tiene síntomas, es por lo menos también 14 días desde el inicio de los síntomas y por lo menos 3 días después de que se han ido por completo los síntomas, ¿no? Inclusive nosotros tenemos pacientes que están hospitalizados un tiempo largo y ya sabemos que es el tiempo ha transcurrido y uno sabe que de repente después de estar 4 semanas, en el caso de un paciente que está grave, que está delicado, que requiere respiración artificial, que está en cuidados intensivos, muy probablemente después de 28 días, 4 semanas de haber comenzado los síntomas, el paciente deja de ser contagioso. Ahora, ¿en qué momento? Otra pregunta es, como dicen, ¿en qué momento dejan las pruebas de ser negativas? Entonces tenemos dos pruebas. Tenemos el hisopado nasal, que es la prueba molecular, y tenemos la prueba de la prueba rápida, que es la prueba de la serología, la que detecta los anticuerpos en sangre capilar, porque uno toma la sangre del capilar del dedo. Entonces cada una de estas tiene el momento en el cual se negativiza. ¿Ok? Entonces, para entender esto, ¿no? Cuando uno entra en contacto con alguien positivo y adquiere el virus, entonces el virus entra a mi cuerpo, hay un proceso en el cual el virus se incorpora en mi organismo, comienza a reproducirse. Y es en este momento en el cual, eso es lo que llaman el periodo de incubación, en el momento en el cual la persona se vuelve contagiosa. Uno de los problemas que tiene esta enfermedad es que uno se puede poner contagioso, se puede volver contagioso antes de que comiencen los síntomas. Dicen 2 días, están descritos hasta 5 días antes, que podría uno estar contagiando antes de tenerlos, 5 días antes de tener los síntomas. Comienza la sintomatología y uno está diseminando, está esparciendo el virus. En ese momento, nuestro sistema inmunológico todavía está intentando descifrar quién lo está atacando. Una de las ventajas que tiene cualquier enfermedad, algún microorganismo nuevo que entra a nuestro cuerpo, es justamente, como en cualquier ataque, el factor sorpresa. Entonces entra el virus y nuestro sistema inmunológico no sabe qué lo está atacando. Entonces, en esa primera semana, como quien dice, comienzan las investigaciones. ¿Y qué cosa hace nuestro sistema inmunológico? Destruye a cualquier microorganismo, cualquier partícula que le parezca extraña, la destruye y coteja una biblioteca que tenemos interna
de proteínas extrañas, raras, que no nos pertenecen. Y de esta, de estos millones de nuestra biblioteca de millones de diferentes proteínas, sale una. Y justamente contra eso comienza el nuevo, la producción del nuevo, una de las primeras defensas, que son los anticuerpos. Los anticuerpos son como unos misiles que salen desde los linfocitos y tienen la dirección específica de aquella proteína que se ha detectado como extraña. Los primeros anticuerpos que se producen, los primeros misiles que salen desde los linfocitos, es la que llamamos inmunoglobulina M. Inmunoglobulina es lo mismo que anticuerpo. Y entonces, estos anticuerpos iniciales, esta inmunoglobulina M inicial, se toma una semana en fabricarse, es muy precoz, ¿no? Y si es que estos anticuerpos reaccionan, detectan efectivamente al agente extraño, entonces se confirma que esta producción ha sido correcta y el cuerpo dice, bueno, vamos a sintetizar un segundo misil que sea mejor, un segundo anticuerpo que sea más efectivo. Y entonces comienza a fabricar la inmunoglobulina G, que por así decirlo es un misil más sofisticado, de más alcance, porque llega a partes del cuerpo a las que no llega la inmunoglobulina M, de mayor duración, porque incluso sirven hasta como memoria. Y entonces, para cada uno, para los primeros anticuerpos, mínimo requiere 7 días para su síntesis. Entonces, en los primeros 7 días de enfermedad, no podemos buscar anticuerpos porque todavía el cuerpo no ha comenzado a sintetizarlos. Y a partir del 7º día, lo que vamos a encontrar es la inmunoglobulina M. Y después de 2 semanas, o sea, 7 días más, ya comienza a aparecer la inmunoglobulina G. En pocas palabras, la prueba rápida que detecta anticuerpos o inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, no vale pedirlo la primera semana, porque la primera semana el cuerpo todavía no las produce, porque todavía no sabe quién lo está atacando. ¿Cuál es nuestra herramienta para la primera semana? Detectar al mismo microorganismo, en este caso al COVID-19, al coronavirus. Y la única manera, la mejor manera de detectarlo es justamente detectando un pedacito del virus, que es el ácido nucleico, que es la parte más importante nuclear y que es la que explica toda la vida de este virus, ¿no? Esto lo pueden, la prueba detecta un pedacito, no detecta todo el virus, detecta un pedacito del virus, que es un pedacito del ácido nucleico. Y tenemos los primeros 7 días, tenemos la oportunidad de encontrarlo. Sin embargo, esta prueba no es perfecta. Es específica, porque si lo encuentra, es indudable que sí tenemos el virus. Sin embargo, si no lo encuentra, hay 30% de probabilidades de que la prueba sea negativa, a pesar de que sí tenemos el virus en las mejores condiciones, en todas partes del mundo, en los mejores laboratorios del mundo. Hay 30% de probabilidades de que la prueba dé negativa, a pesar de que sí tenemos el virus. Por eso es que es complementario. Si el paciente clínicamente es sospechoso, clínicamente su cuerpo es compatible con un COVID-19, y la prueba de hisopado, la primera prueba de hisopado sale negativo, y nosotros seguimos con sospecha, pedimos los anticuerpos después del 7º día de enfermedad. Pedimos en este caso la prueba rápida. Si la prueba rápida sale inmunoglobulina M, decimos, por lo menos han pasado 7 días de enfermedad, porque en los primeros 7 días es imposible que estos anticuerpos existan, porque el cuerpo se ha tomado 7 días en encontrar quién es el virus y hacer este anticuerpo. Si ya sale la inmunoglobulina G, solo la inmunoglobulina G, entonces decimos que ha pasado mucho tiempo, tanto así que el cuerpo ya no necesita de inmunoglobulina M. Y con la inmunoglobulina G, que es un mejor anticuerpo, más específico, mayor penetración, mayor duración, con esta inmunoglobulina G aparece, digamos, se queda sola
prácticamente a partir de la quinta semana. Entonces, si tenemos solo inmunoglobulina G, decimos, oh, ya pasó mucho tiempo de la enfermedad, por lo menos han pasado 28 días, porque ya no hay, ni siquiera hay inmunoglobulina M, ya no la necesita, el cuerpo ya no la necesita. Entonces queda solamente la inmunoglobulina G. Y si en la prueba rápida salen ambas, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, entonces decimos, oh, estamos en un periodo de enfermedad en la cual el cuerpo ya, han pasado más de 7 días para tener inmunoglobulina M, ya han pasado 14 días para tener inmunoglobulina G, pero todavía requiere la inmunoglobulina M, estamos entre los 14 y los 28 días de enfermedad. Esos son valores promedio, obviamente no son exactos. La prueba de hisopado, la diseminación del virus, conforme pasan los 7 días se va haciendo negativo. Entonces, después del séptimo día cada vez es más probable tener el hisopado nasal, la prueba molecular negativa. Después del decimocuarto día es probable que todavía que sea negativo. La prueba de inmunoglobulina M, como hemos hablado, después del día 28 probablemente de enfermedad ya se haga negativo. Y la prueba de inmunoglobulina G, nosotros pensamos que queda, no hay un estudio exacto, preciso, que nos diga cuánto tiempo dura. No sabemos si esto es permanente o no. Tampoco se sabe exactamente si estos son totalmente protectores, ¿no? Ahí viene la pregunta de si uno puede volver a tener o no la enfermedad. Pero hasta ahora trabajamos con la hipótesis de que es probable de que esto esté más de 3 meses. Y entonces la prueba rápida se va a demorar mucho en hacerse negativa, porque va a seguir la inmunoglobulina G positiva varias semanas, varios meses. Muy bien, entonces veamos acá la siguiente pregunta. Si empiezo a identificar síntomas en mí, de inmediato todos en casa deberían guardar cuarentena conmigo a pesar de que ellos no tengan síntomas, ¿correcto? Entonces el punto está en si he tenido un contacto o no, ¿no? Si soy un caso o si soy un contacto. Si la enfermedad está confirmada en mí, o sea, me hago una prueba de hisopado nasal o una prueba rápida y esta sale positiva, todos los miembros de mi casa, todos los miembros de mi domicilio deben guardar cuarentena. Yo como paciente hago aislamiento, es la palabra que es correcta que se usa, y los miembros de mi familia, que asintomáticos, guardan cuarentena. Si todos deben guardar, si es que yo como paciente soy positivo. No tengo síntomas, pero sospecho que estoy infectado. Debo ir a un centro médico. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Que es más importante el aislamiento domiciliario. Eso es más importante que confirmar si tengo una prueba positiva o no. Ese es el punto importante. Y ya lo hemos dicho desde el comienzo, porque si tengo una prueba negativa, no me garantiza que no soy contagioso. No me garantiza. Por eso es que la falacia en todo este pensamiento está justamente allí, en que debemos guardar aislamiento y en que las pruebas negativas no me garantizan que no soy contagioso. Una prueba negativa, si yo tengo síntomas, tengo mocos en la nariz, estornudos, me duele la garganta, tengo un poco de fiebre, una prueba negativa no me da a mí la tranquilidad de poder abrazar a mi madre, de poder besar a mis hijos, a mi esposa, no, podría contagiarlos, ¿no? Entonces, un resultado negativo no me garantiza nada. ¿Para qué ir? Guardo mi aislamiento, guardo mi cuarentena. Entonces, uno debe reservar el viaje a la clínica, al hospital, cuando tiene síntomas importantes. ¿Cómo me puedo ayudar? Entonces, ahí tenemos
los teléfonos de ayuda a los cuales uno puede llamar, a las centrales, a las operadoras, ¿no? A nuestra operadora de Sana, pueden llamarse también al teléfono del Ministerio de Salud. También existen las páginas de internet donde uno puede hacerse un autotest. Todas las páginas de ayuda a través de internet comienzan con un cuestionario en donde se ponen las preguntas, están dirigidas a detectar los síntomas de gravedad en primer lugar, segundo a los síntomas típicos de la enfermedad, tercero a si pertenezco a un grupo de riesgo. Esto es importantísimo porque hay algunos grupos en los cuales la enfermedad usualmente es más severa. Entonces, pertenecer a uno de estos grupos de riesgo es importante porque, digamos, hay que tener más cuidado con estas personas. Los que son hipertensos, los que son diabéticos, ¿no? Los de edad avanzada, los pacientes con asma o cualquier otra enfermedad respiratoria crónica como enfisema pulmonar, como el EPOC, la bronquitis crónica, los que tienen enfermedades cardíacas, los que tienen enfermedades hepáticas como la cirrosis, aquellos que tienen cáncer, los que toman medicamentos inmunosupresores, ¿no? Los que usan cortisona, los que tienen trasplante renal y utilizan medicamentos inmunosupresores para el trasplante. Todos estos grupos son grupos de riesgo, ¿no? Y los obesos también, las personas que tienen un índice de masa corporal alto, y en todas estas personas están incluidos dentro de los datos que uno coloca en las páginas de autoayuda, donde uno se hace el autotest. También lo otro que te preguntan es si tú eres o no eres un contacto. Entonces, te preguntan si has estado en un sitio donde es muy contagioso, hay mucha transmisibilidad, si eres trabajador de salud, también es importante. Entonces, con todas estas preguntas, se juntan todas las probabilidades y la página te da una recomendación de qué hacer, de si busco ayuda y voy a una clínica o hago mi propio cuidado en mi casa. ¿Qué opciones tenemos, qué otras opciones tenemos nosotros ahora con los planes de salud o con toda la tecnología moderna? Podemos pedir una consulta por telemedicina. O de repente hay, como en nuestro caso, en el caso de Sana, tenemos la consulta en domicilio, que sería de repente la mejor opción, porque esta consulta en domicilio te deja abierta la posibilidad de que te puedan hacer una prueba en casa, ¿no? Ese es un punto importante, ¿no? Entonces, antes de salir a la clínica, hay que buscar de repente la consulta en domicilio o buscar una consulta por telemedicina y dejar, la emergencia, ¿no? Para cuando uno tiene síntomas graves. Además, cuando uno tiene síntomas respiratorios, ya uno no debería ir a un consultorio normal, porque en la sala de espera hay todo tipo de pacientes. Entonces, cada clínica ha reservado un área respiratoria, donde los pacientes que tienen síntomas respiratorios van, porque ahí se tienen más medidas de seguridad que las que ya tenemos. O sea, en los consultorios normales hemos implementado muchas medidas de seguridad, pero en los consultorios respiratorios se han implementado más medidas de seguridad para evitar el contagio entre las personas y también al personal que los atiende. Entonces, si uno tiene síntomas respiratorios, lo responsable es ir a un consultorio respiratorio de los que tiene preparado la clínica, y en lugar de ir a un consultorio normal. No tengo síntomas, pero sospecho que estoy infectado, ¿no? El manejo del paciente asintomático, tal como hemos conversado. No tengo síntomas, estoy totalmente asintomático, pero mi sospecha está fundada en que yo soy un contacto estrecho, soy un contacto cercano. Entonces, primero,
¿Qué cosa me hace un contacto cercano? ¿No? Entonces, tal como hemos conversado al comienzo, el haber compartido una habitación, ¿no? O una reunión cercana con una persona a la cual se le ha hecho, tiene un diagnóstico confirmado, con una prueba de hisopado nasal o de ácido nucleico o con una prueba rápida. ¿Qué tan estrecho tiene que ser qué tan estrecho tiene que ser el contacto? Menos de 2 metros, más de 15 minutos, y también tiene que ser en los 2 días previos que comienza la enfermedad. Doctor, yo tuve contacto, pero fue hace 2 semanas antes de que comiencen los síntomas. No, no hay contacto, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, todas estas cosas son requeridas. Y entonces, si soy asintomático, de repente sería importante un diagnóstico en mí si es que soy grupo de riesgo. Si es que soy hipertenso, diabético, ancianito, si tengo cáncer, insuficiencia renal, cirrosis hepática, de repente ahí, de repente, quién sabe, de repente es importante, pero aún así, ¿no? La mejor manera de repente de acceder a esto sería a través de una consulta domiciliaria o por telemedicina. Si tengo tos, dolor de garganta y mucosidad, ¿debo acudir a un centro de salud? Como le digo, lo que obliga a ir al centro de salud son los síntomas graves, la falta de aire, el dolor en el pecho, sensación de desvanecimiento, no poder ponerse de pie. Eso es lo que me debe hacer ir al centro, a un centro médico, a una emergencia realmente. Correcto. Vamos a ver. Fiorella Rafael nos pregunta, doctor, ¿y las mujeres que están dando de lactar y son diagnosticadas con COVID, se tiene que alejar de su bebé o pueden dar de lactar normal? Ok, ahí hay una serie de complejidades. Entonces, se tiene que hacer una prueba al bebé, ¿no? Se tiene que hacer una prueba al bebé, ¿no? Y si el bebé da también positivo, lo más probable es que el bebé también tenga una enfermedad leve, porque en los niños la enfermedad suele ser muy, muy pasajera, ¿no? Y entonces, de repente no tiene que dejar de lactar, ¿no? Inclusive, si los bebés dieran negativo y uno está asintomático, ¿no? Y ya ha estado dando de lactar, es muy probable que el niño ya haya estado en contacto con la madre de varios días antes, por la cercanía natural que existe entre una madre y un bebé, ¿no? Y entonces las probabilidades de contagio con el bebé son altas, y generalmente el bebé tiene enfermedad leve, ¿no? Yo, respecto a la lactancia materna, habiendo ya empezado, estando ya dando de lactar, es decir, niños de 2, 3, 4 meses y la mamá sale positivo, de repente no habría por qué dejar la lactancia, salvo que la paciente, la madre, esté mal, que esté muy sintomática, y entonces de repente no es conveniente. Lucecita Rojas pregunta, doctor, yo tuve los síntomas del COVID, perdí el olor, el sabor, fiebre, dolor del cuerpo y hasta me faltaba el aire, pero me hice la prueba rápida y me salió negativo. Puede haber un falso negativo, ya estoy mucho mejor, pero dígame, ¿puedo volver a recaer? Entonces, tal como hemos explicado, ¿no? Puede ser que la prueba rápida haya sido hecha muy precozmente. De repente lo hicieron en los primeros 7 días y tenía motivos para salir negativa. Si lo hicieron en el tiempo correcto, después del 7º día de enfermedad, la prueba podría tener un falso negativo. Es cierto. Podría ser un falso negativo. ¿Cuál es la mejor opción? Repetir la prueba rápida 7 o 14 días después, cuando los síntomas ya han calmado, porque un resultado negativo no te da la garantía de que no seas contagiosa. Entonces, ya, salió negativo, bueno, si mis síntomas son leves, continúo con mis cuidados en mi casa, tomando mis sintomáticos, y una vez que ya me siento bien, una vez que ya pasaron los 14 días, o por lo menos 3 días de que estoy asintomática, y ya no soy contagiosa, y tengo la curiosidad, puedo ir al médico y repetir la prueba rápida. Es lo que se puede hacer. Y uno puede, entonces, ahí uno tener 2 pruebas rápidas negativas con más de 7 días de diferencia entre sí,
prácticamente nos aseguran de que no hemos tenido COVID. Alma Naveda, un enfermo de COVID, ¿cuánto tiempo contagia? Entonces el paciente asintomático probablemente contagie 10 días. El paciente sintomático contagia 14 días. Y el paciente que está muy delicado, grave, contagia 28 días. Sanín Rosas pregunta, doctor, ¿es cierto que hay sobreinfección por COVID? Ok, entonces cuando hablamos de sobreinfección se refiere a que hay una infección encima de otra infección. Entonces son algunas de las cosas que se ve comúnmente tanto en la influenza como en el COVID. Entonces esto puede empezar como una infección por coronavirus y conforme pasan los días, de repente una bacteria aprovecha las circunstancias y causa una infección bacteriana encima de la infección del COVID. Eso es, puede ocurrir. También se han descrito infecciones simultáneas de dos virus, virus de influenza y virus, el virus COVID, ¿no? Sí, puede ser. Es posible, no es lo frecuente, ¿no? Realmente, en épocas de pandemia, si alguien tiene síntomas respiratorios, hay que pensar en COVID. Primero COVID, segundo COVID, tercero COVID. Y es cierto que cuando ya lo hospitalizamos al paciente, tenemos que hacer varias pruebas para otros virus también, es cierto. Pero siempre primero el COVID. Daisy Suárez. La prueba molecular me la hice en Sana y salió negativo, pero estuve en contacto directo con personas con COVID. ¿Qué es lo que tendría que hacer, doctor? Entonces, tal como hemos conversado, yo estoy asintomático, por lo que entiendo, Daisy, estás sin síntomas, ¿no? Y has tenido contacto con una persona, ¿no?, que han tenido COVID, ¿no? Teniendo en cuenta que no eres trabajador de salud, no eres personal de salud, no eres sanitario, ¿no? Entonces, has tenido contacto y no has tenido la protección, ¿no? Y hemos visto que has estado en contacto en los primeros dos días del comienzo de los síntomas por una distancia menor de 2 metros y por más de 15 minutos. Si la prueba sale negativa y tú la has hecho asintomática, no nos garantiza que no seas contagiosa. Tienes que continuar tu cuarentena. Al ser un contacto, lo que le corresponde al contacto es hacer cuarentena. No puedes dejar la cuarentena, ¿no? Es como les digo, ¿no? No es ninguna garantía tener una prueba negativa para regresar al trabajo, para poder hacer la convivencia normal con la familia, ¿no? Si yo tuviera esa posibilidad, ¿no?, a mi esposa no la besaría, no me acercaría a mi madre a besarla, porque no tengo la garantía de no contagiar. Sonia Caballero nos pregunta, Sonia Caballero Segura, mi hijo se hizo una prueba rápida, fue IgG negativo e IgM positivo. A los 5 días se hizo una prueba molecular y salió no detectado. ¿Qué es lo que pasó? ¿Tuvo COVID o fue un falso positivo? Entonces, si nos ubicamos en la línea de tiempo, él podría estar entre el por encima del séptimo día de enfermedad, ¿no? Entre el séptimo y decimocuarto día de enfermedad. Entonces, la prueba IgM sale positiva, la IgG está negativa y existe la posibilidad de que el hisopado sea un falso negativo. Entonces, nada me garantiza de que el hisopado negativo me descarte completamente la infección. Si hay una prueba rápida positiva, aun cuando el hisopado salga negativo, no me descarta. Tiene más peso la prueba positiva que la prueba negativa. Entonces, podríamos decir que efectivamente ese hisopado nasal fue un falso negativo y que sí tiene la enfermedad por el IgM negativo. Y debe guardar la cuarentena. Debe guardarla, ya en este caso no es cuarentena, dependiendo de si tiene síntomas, ¿no? Entonces, si tiene síntomas, aislamiento, si es contacto, cuarentena. Okay. Sonia Caballero. Okay.
tuve COVID desde el 7 de junio y recién he salido el domingo 12 de julio de mi aislamiento, porque mi segunda prueba recién dio negativo. ¿A qué especialidad debo ir para saber si esto me ha dejado alguna secuela? Ok, entonces ahí viene el punto de si has tenido síntomas o no has tenido síntomas, ¿no? A las personas a las que le podría quedar alguna secuela son aquellas que han tenido neumonía por COVID. El 80% que tiene enfermedad leve, no decimos enfermedad leve, los que no tienen neumonía. Entonces, dentro del COVID tenemos el asintomático, el que tiene pocos síntomas, una infección respiratoria alta por COVID, y tenemos la neumonía por COVID. Entonces, los que podrían tener alguna secuela es lo que tienen neumonía por COVID. Habría que ver en qué, cuál es el cuadro clínico. Pero si ha habido neumonía, el neumólogo puede hacer un seguimiento después de 2 meses de haber comenzado los síntomas y de repente en unas tomografías de control ver si quedan algunas lesiones persistentes, digamos, relacionadas a la neumonía inicial, ¿no? Neumólogo, ¿no? Y solamente en el caso de que ha tenido neumonía por COVID. Marianela Usquiano. ¿Es bueno vacunarnos contra influenza y neumococo? Por supuesto que es bueno. Al haber sobreinfección, como hemos visto en la pregunta, en una pregunta previa, el estar vacunado nos previene de que el COVID se ponga más complicado. Es peor tener 2 infecciones que tener una sola. Entonces, totalmente de acuerdo con la vacunación contra influenza y contra neumococo. Diana Amaya. Doctor, mi abuelito tiene 92 años. Tiene dolor de garganta y tos. ¿Podría ser COVID? Podría ser COVID. Al ser una persona de edad, yo creo que a veces pudiera ser que no tengan fiebre, es cierto. Hay que ver qué tanto le afecta esta infección a su organismo, ¿no? Por la edad, efectivamente, está en el grupo de más riesgo. Son a los pacientes que los servicios de atención en domicilio o las páginas diagnóstico, de ayuda diagnóstica a través de internet, le tienen que hacer un seguimiento diario, ¿no? Es un grupo de tallo, por ejemplo, si ustedes tuvieran un oxímetro de pulso, esto que uno se pone en el dedito para medir la oxigenación, podrían medirle la oxigenación 3 veces al día y si la oxigenación cae, lo llevan a la emergencia. Sí podría ser. Y yo creo que hay que hacer un seguimiento de oxigenoterapia, inscribirlo en las páginas para que le puedan hacer alguna prueba en su casa y hacer un seguimiento cercano diario. Ninoska. Buenas tardes, doctor. Si durante los 14 días los síntomas eran leves y después de casi un mes, ¿por qué el síntoma es un poco más fuerte? En mi caso, me duele el pecho. Inicié el COVID con una rinofaringitis. ¿Qué pudo implicar el virus con este diagnóstico? Entonces, efectivamente, el COVID es una enfermedad nueva y nos tiene sorpresas. Hay pacientes que después de terminado el cuadro inicial tienen síntomas persistentes, dolores de espalda, dolores de brazos, tienen dolores de pecho, mareo, sienten debilidad después de haberse recuperado de la infección, tanto en aquellos que no tienen neumonía como en los que sí tienen neumonía. La recuperación es lenta. Toda esta recuperación que viene cuando está terminando la enfermedad es lo que llamamos convalecencia. Entonces la convalecencia es larga, muy sintomática, las personas se sienten débiles hasta 2 semanas después de que han desaparecido los síntomas principales y así es. Y pero hay un grupo que está totalmente asintomático. No todos tienen la misma enfermedad, no en todos se presenta igual. Entonces, veamos.
Entonces, si hay dolor de pecho, sí, y ya pasó el tiempo, es bueno. También podría haber una sobreinfección, es decir, ya pasó la infección inicial por el COVID y uno podría tener de repente una bronquitis bacteriana. Si hay muchas molestias, aun cuando sea un mes después de del diagnóstico inicial, hay que acudir a una cita médica. Ángela Delgado, si los niños menores de 3 años tienen COVID, pero no han tenido síntomas, ¿se les da medicación? No, ninguna medicación, ni tampoco, ni siquiera a los adultos. Está demostrado que medicar a los asintomáticos sea mejor, ni tampoco medicar a los oligosintomáticos. Probablemente al grupo con neumonía, sí. Una vez diagnosticada la neumonía y así sea leve, probablemente sí haya que hacer algún tratamiento inicial. Es posible. Pero antes no. Hay que tratar los síntomas. El tratamiento solamente se refiere a aliviar el dolor de garganta, la fiebre, los dolores musculares, ¿no? Los síntomas digestivos. Hay pacientes que hasta hemos hospitalizado por diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Y al mismo tiempo tienen tos. Y a veces les falta un poco el aire. Entonces tienen el COVID con síntomas digestivos. Entonces a veces hay que manejar los síntomas. Hay que manejar los síntomas. Entonces, niño menor de 3 años que no tiene síntomas, no hay necesidad de darle ninguna medicación. Miguel Ángel Altamirano Sánchez, doctor, buenas tardes. ¿Es recomendable tener en casa un oxímetro por seguridad si tenemos en casa personas vulnerables? Ya, no es como para que todos salgan corriendo a tener un oxímetro. Si uno tiene la posibilidad, no es mala idea, ¿no? También uno se lo puede prestar, puede tener un miembro de la familia tenerlo, y si no lo necesita lo prestan, puede ser un miembro del barrio, uno del edificio, pero sí es bueno tener un oxímetro cerca, sí es bueno tener un oxímetro cerca, porque hay estudios donde a las personas con síntomas, es más, a las personas que han ido a la clínica, a la emergencia y los han regresado porque aparentemente tienen síntomas leves, el seguimiento con el oxímetro cada 8 horas puede detectar una oxigenación baja, ¿ok? 92 o menos. Menos de 92 hay que ir a la clínica. Sí. Yo creo que si hay la posibilidad de tenerlo, o al menos para este tipo, para el grupo, sí hay que tenerlo. Ok. Fiorella Inostrosa. Doctor, mi abuelita tiene 92 años y es operada del corazón. ¿Es importante que la llevemos a vacunarse contra la influenza y el hemococo? ¿O mejor no exponerla en los centros médicos o clínicas? Gracias. Bueno, ahora la mayoría de centros de vacunación y clínicas tienen protocolos de seguridad muy buenos. Realmente uno trata de separar, ¿no?, los casos respiratorios de los no respiratorios. Uno mismo como paciente debe contribuir y no ir a un consultorio, a una sala de consulta normal, si tiene síntomas respiratorios, debería pero sí, si hay servicios que dan vacunación en domicilio, también lo pueden tomar. Pero sí es recomendable vacunarlos, sí es recomendable vacunarlos. En pacientes con úlceras en el estómago, el tratamiento es el mismo. Si tiene una úlcera activa, probablemente si tiene una úlcera activa hay que tener cuidado, dependiendo del caso. No siempre se recomienda tratamiento endovenoso. El tener una úlcera no necesariamente implica tratamiento por vía intravenosa, dependiendo de la severidad del caso, ¿no? Esto hay que analizarlo con detalle. No se puede dar una respuesta general en este caso, pero es cierto de que de repente hay que tener cuidado con algunos medicamentos y que pudiera ser que requiera tratamiento parenteral. ¿Qué procede? Ani Sierra nos pregunta, ¿qué procedimiento seguir si tengo que hospitalizarme por sospecha de COVID? Bueno, ahí el punto importante a entender, ¿no?, es que si hay un caso COVID, todos los miembros del domicilio son contactos y todos deben guardar cuarentena. Se debe designar a una persona joven, saludable, para que sea el contacto con la clínica, con el hospital. Casi todas las clínicas y hospitales, inclusive nacionales,
han acomodado sus protocolos para informar el estado de salud de los pacientes por vía telefónica. Y es cierto que hay que acercarse para llevar artículos de higiene, de aseo, artículos personales. Hay que designar a una persona joven, saludable, que no tenga la enfermedad, para que haga todo esto. Y no es necesario que le hagan las pruebas a todos los miembros de la familia. Guardan la cuarentena y si hubiera síntomas, pidan atención en domicilio. Pidan telemedicina, que es la mejor manera de evitar dispersar la enfermedad y tener la atención apropiada. Ok. Eduardo Petit nos pregunta, doctor, ¿qué temperatura ya se considera fiebre? Más de 38 grados centígrados. Más de 38 grados. Fabiola Cueva. Hola, mi papá tiene 66 años, ha estado con síntomas, pero signos vitales estables, pero su saturación ha estado haciendo 92 a 94%, por eso le enviaron varias pruebas para descarte. Hemograma completo, proteína C reactiva, ferritina, número D, perfil de coagulación, transaminasas, TGO y TGP. Todo salió bien, pero aún sigue con todo y expectoración, y su saturación se mantiene entre 92 y 94. Sería necesario tomar una tomografía de tórax sin contraste y hacer una prueba de procalcitonina, porque ya acabó sus antibióticos, primero le dieron azitromicina y luego ha estado con levofloxacino. Si tiene una saturación entre 92 y 94 y síntomas persistentes, yo creo que por prudencia cualquier médico de emergencia podría tomar, ¿no?, investigar más el caso, ¿no? Hay que ver también la situación basal del paciente. Si es una persona que tiene una enfermedad pulmonar crónica, de repente esa es su saturación normal, hay que conocer al paciente. De repente el paciente es fumador o tiene fibrosis pulmonar y sabemos que 92 a 94 es lo normal para él. Cada caso tiene que evaluarse según su contexto y el médico tratante es el único que tiene la última palabra. Pues probablemente sí, si los síntomas persisten al momento de la reevaluación, que estoy seguro que el médico va a tomar las medidas apropiadas y de repente está entre ellas hacer una tomografía, una procalcitonina y de repente repetir todas estas otras pruebas y algunas pruebas más. Estoy seguro que así va a ser. UPL, doctor, una persona de 85 años, ¿puede ser asintomática? Sí, la enfermedad asintomática se ha descrito en todos los grupos etarios. Así es, no descarta. Armando Dávila Llerena, buenas tardes, doctor. Si a un paciente le realizaron placa de pulmones y le diagnosticaron neumonía, ¿es necesario hacer prueba de COVID igualmente? Sí, en este momento toda enfermedad respiratoria se tiene que hacer alguna prueba para descartar coronavirus. Aun cuando tenga una neumonía por neumococo típica, totalmente lobar, con broncograma aéreo y con todo, me parece a mí bastante prudente hacer una prueba de COVID. Yo sí lo recomendaría a mis pacientes, yo sí se daría. Rosángela López. Doctor, buenas tardes. Si hace 3 días empecé a tener dolor de cabeza y luego se me fue el sentido del gusto y no huelo nada y ahora tengo una bolita en la garganta y estoy dando de lactar, ¿puedo estar con COVID? Podría ser. O puede ser gripe normal. También puede ser, no hay forma de diferenciar uno del otro, lamentablemente, ¿no? Ahora, el tema de la lactancia, tal como lo he dicho con una pregunta anterior, lo más probable es que el contacto con el niño desde antes de que comiencen los síntomas ya haya de repente con el niño o de repente algún proceso de crecimiento del virus en su mucosa, pero generalmente la mayoría de los casos los niños son asintomáticos o oligosintomáticos. Yo te diría de que sigas con tus cuidados normales con tu bebé. Sí, más bien ten cuidado con las personas mayores, ten cuidado con tu esposo, ¿no? Ten cuidado con otras personas de tu edad, ¿no? Sí, de repente mantener un aislamiento en tu habitación, en tu cuarto, no está de más. Sería lo ideal, y con tu niño. Vamos a ver.
Laura Chávez. Buenas tardes, doctor. A mi madre le dio fiebre de 38 por la noche, pero se le controló con paracetamol. Después de 9 días le hicimos la prueba COVID y le salió negativo. Ella tiene 82 años. Tenemos que seguir con su tratamiento de gripe y dolor del cuerpo si hay que controlar los síntomas, ¿no? Entonces, siempre una 82 años, ¿no es cierto? Siempre, bueno, está el riesgo de que, el miedo de que tenga de repente neumonía, pero si los síntomas siguen siendo solamente fiebre, ¿no? Y los síntomas son de gripe, es decir, rinorrea, congestión nasal, ¿no? Estornudos, dolor del cuerpo, hay que tratar el dolor, los síntomas, ¿no? Tal como conversamos en una pregunta previa, si tuvieran un oxímetro a la mano, medir la oxigenación cada 8 horas y si la oxigenación cae por debajo del 92%, hay que llevarla a la emergencia. Y debería mantener aislamiento. El paciente debería mantener aislamiento y registrar. Si tiene una prueba negativa, ¿no? Por ejemplo, un hisopado nasal negativo, que es la prueba molecular, en 7 días podrían hacer una prueba rápida. Si hay muchas sospechas, se podría inclusive repetir el hisopado nasal. Pero yo creo que mejor sería hacer una prueba rápida, ¿no? Y si sale negativo y se insiste, hay sospecha fuerte, se puede hacer una semana después otra prueba rápida, ¿no? Todo depende de, digamos, la seguridad que uno tiene, que sí tiene COVID, ¿no? Y el grupo de riesgo en que se encuentra el paciente. Ok. Ok. Lelis Madeleine García Álvarez. Buenas tardes, doctor. Mi esposo tiene COVID. ¿Frutas puede comer? Sí, no hay ninguna restricción con la dieta, ¿no? Lo que sí, para no complicarnos con alguna otra molestia, nada de cosas picantes, nada de cosas condimentadas, nada de cosas grasosas que nos puedan dar síntomas digestivos, náuseas que no nos permitan tomar los alimentos, aunque generalmente los pacientes tienen poco apetito. De que podría comer, tomar fruta, sí puede. Doctor, tengo 43 años. Tuve dolor de espalda, dolor de garganta y tos. Pero no hice fiebre. Me hicieron la prueba molecular y salió negativo. Pueden haberse equivocado en la prueba. Claro, generalmente no es que la prueba se equivoque, sino de que hay 30% de probabilidades en el mejor de los escenarios del mundo, en el mejor centro de diagnóstico del mundo, 30% de probabilidades de que la prueba salga negativa. Entonces, no es un error, está dentro del margen de error de la prueba en cualquier parte del mundo. ¿Debo seguir con mi aislamiento? Sí. ¿Este resultado negativo me garantiza que ya no estoy contagiando? No. Podrías tener la enfermedad. ¿Qué otra prueba me puedo hacer después? Sí, cuando pasen los síntomas, porque tus síntomas son leves, podrías hacerte una prueba rápida. 3 días después de que ya no tienes síntomas, podrías salir y hacerte una prueba rápida. Eso es lo que habría que hacer. Entonces, gracias a todos por haber participado de nuestra transmisión. Los esperamos en una próxima oportunidad que será anunciada en nuestro Facebook. Recuerden que ya abrimos nuestra atención ambulatoria en nuestras sedes de Lima y provincias, y también puedes solicitar médico a domicilio en el 635-5000 o utilizar nuestra aplicación AppSana y solicitar nuestras atenciones virtuales. Buenas tardes con todos, será hasta otra oportunidad.